Días alumnos del taller de hamacas, bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos una vez más a su taller. Vamos a dejar lo que estamos haciendo ahorita porque vamos a continuar con el trabajo de la hamaca de nudos, ¿sí? Bueno, ya les mostré en el video anterior cómo vamos a reutilizar ese material de desperdicio de hamacas o de desecho de hamacas, cómo lo vamos a ir uniendo, y lo siguiente pues es lo que ya conocemos. Vamos a llenar nuestra aguja, ¿sí? Solo que en esta ocasión no la vamos a llenar por completo. Si se fijan, está a la mitad, poco menos de la mitad, ¿sí? Pónganle muy poco hilo, no la llenen, pónganle menos de la mitad, ¿sí? Un poquito menos de la mitad, porque tiene estos nudos, o sea, precisamente los nudos que estamos haciendo, y estos nudos nos van a estorbar un poco. Entonces, cuando le pones menos, pues es más fácil. Y también, ahorita vamos a ver cómo hacer la hamaca, ¿no? Y también les quería mostrar este, ¿se alcanza a ver ahí completo? A ver, vamos a hacer este para acá atrás. Muy bien. Este se llama fuetador, ¿sí? Este también lo vamos a utilizar. Si quieren ver las medidas y todo esto, abajo les voy a dejar el link del video para que vayan y lo vean, ¿verdad? ¿Sí? Ahí están las medidas. Se los dejo también. Ya está el video listo. Ya lo pueden mirar. Abajo está en la descripción el link. Vayan y vean, ¿de acuerdo? Bien, pues nada. Bienvenidos. Continuamos. Vamos a buscar un pedacito de cordón, un mecatito, o vamos a poner un doble hilo del que estemos utilizando. Pero en este caso yo tengo este pedazo de cordón. Tengo las manos con tinte porque lo corté con el encendedor y esto es algodón. Y para que no nos estorbe, vamos a dejar este nudo arriba. Oh, lo metí al revés. Perdón. Ahí está. Vamos a dejar largo. Vamos a dejar un poquito largo, no muy largo, pero un poquito largo para que podamos hacer esto. ¿Sí? Las mallas las vamos a meter aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ocupar ir volteando este hilo. Pues por eso lo dejamos así para poder irlo moviendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a grabar ya en esta parte, ya para que se vea. Ya vimos dónde lo trabamos. Ahí buscan un clavo, un algo donde trabarlo, ¿sí? Y aquí en este cordón vamos a empezar nuestra hamaca. La hamaca la vamos a empezar exactamente como empezamos la otra hamaca, como si este fuera el poste, ¿sí? O sea, vamos a dejar un poquito largo ahí, ¿sí? Tomamos nuestro... Aquí tenemos nuestra punta y de este lado vamos a hacer una gasa, así. Bien, ahí está la gasa y ahí aprieta, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la punta por la oreja de la gasa. Hay muchos nudos, pero todos funcionan. Simplemente, permítanme. Aquí está la medida, yo tengo aquí esa tarjeta que es una tarjeta X, una tarjeta telefónica, una tarjeta de súper, sí, una tarjeta X, todos tienen la misma medida. Y aquí, este nudo que estamos haciendo es la primera malla, entonces lo vamos a correr a esta medida, ¿sí? Ahí está, ¿de acuerdo? Lo estamos corriendo a la medida. Y ahí lo vamos a amarrar. ¿Cómo lo vamos a fijar? Le vamos a poner simplemente otro nudo ciego, ¿sí? Y eso es todo. Con eso lo estamos corriendo. Con eso lo estamos asegurando. Permítame, porque yo por lo general traigo bolsas. Y hoy no traigo bolsas en mi atuendo, en mi ropa, en mi outfit. No traigo bolsas. Entonces generalmente voy aventando la aguja así a los bolsillos. Pero hoy no traigo. Tengo que ir moviendo. Ok, ahí está. Y de aquí, ¿sí? Vamos a hacer que ya están todas las mallas de aquí, porque todas estas mallas son mallas fantasmas, porque todas van a ir aquí, ¿sí? Entonces, esa es la primera medida y aquí tomamos la segunda medida. Esto del inicio solamente es lo más complicado.
ponemos, vamos a ignorar ese hilo, ¿sí? Ponemos nuestro hilo enfrente y vamos a pasar por atrás, acá mira, si quieres, por aquí, pasamos nuestra aguja, si quieres alejarlo un poquito para que se vea completo, eso ahí, ahí vamos. Ok, ahí está, y si te fijas, ahora sí, si te quieres acercar, vamos a tomar, esa es la medida anterior, y tomamos aquí hasta esta medida. Ahí estamos creando esta malla, y estamos creando la siguiente, ¿sí? Por atrás, mira. Hay diferentes nudos para hacer este, para hacer red. Este no es el nudo de la red de la red de rayas o de pescar. Sí, este nudo lo utilizamos para las hamacas, porque es un ahora sí que tienen un fin o uso diferente. Se puede utilizar para la red siempre y cuando hagamos esto. ¿Sí? Ya hicimos un nudo y sobre ese mismo vamos a hacer otro nudo. Mira, yo hago esto, hago aquí la oreja de la gasa, ¿sí? Y por atrás y por dentro de la oreja, y el nudo lo vamos a correr hacia adentro, ¿ok? Dos nudos, todos los primeros nudos que vamos a hacer van a ser dobles, van a ser dos. ¿Por qué se ocupan dos nudos? Simplemente es para que no se corra, ¿sí? Para que esos nudos queden fijos y ya no se muevan. Entonces, igual, por atrás, y si se fijan, vamos creando dos. Ok, ahí. Ya cuando uno tiene práctica, pues simplemente avienta el hilo, ¿sí? Y te queda este, pues te queda aquí la oreja, ¿no? Ahí, ¿sí? Y mira, ya por atrás y por dentro de la oreja, y se jala y ahí se va, ahí se queda la ruedita. Aquí donde yo estoy sosteniendo mis dedos, ¿sí? Es la medida que yo quiero que tenga, es decir, hasta la medida de la tarjeta. Este nudo prácticamente va a entrar en nuestros dedos y va a atorar con el filo de la tarjeta, ¿sí se fijan? Está atorando, ¿sí? Ahí atora. Volvemos a hacer lo mismo. Yo sostengo el nudo dentro de mis dedos y jalo. Al jalar, el nudo se corre y entra entre nuestros dedos y se atora con el filo de la tarjeta. Ese es el nudo doble que se utiliza para la primera vuelta. Cada uno de estos, de esa vez que trabamos aquí, se llama malla, ¿sí? Entonces va a tener, en este caso va a tener 45 mallas, porque vamos a hacer una hamaca grande. Una hamaca de red grande es una hamaca pequeñita, contra las que hacemos artesanalmente. En mi canal, pueden encontrar cómo se hacen las hamacas artesanales de principio a fin y pueden aprender ahí cómo elaborarlas. Muchísima gente ha aprendido con nosotros a elaborar hamacas. Tenemos ya algunos añitos aquí en YouTube enseñando cómo hacer hamacas. Y también hay un montón de tejidos que se pueden hacer, ¿sí? Y también están en el canal. Y hay algunos tejidos que son de paga, que son las membresías. Tú puedes pagar y tomar esas clases. Son como 20 clases, algo así, 18 o 20 clases más o menos, sobre diferentes técnicas de las hamacas artesanales. Esta hamaca de nudos es una hamaca de un estilo diferente, hecha solamente para esta ocasión, ¿sí? Y para mostrar algo diferente, porque no siempre queremos una hamaca artesanal y todo, ¿no? O sea, a veces queremos algo muy muy sencillo. Te digo, como por ejemplo en el caso de ir a acampar, de acampar, ¿no? Cuando empezamos en acampar no siempre pensamos en lo de la montaña y el campamento, ¿no? A veces queremos ir a la playa y queremos llevar nuestra hamaca
Y pues llevar una hamaca artesanal a veces es más complicado porque es más pesada, pero esta hamaca pesa muy, muy poquito. Entonces se puede llevar en la mochila, se puede llevar en cualquier bolso, no le pasa nada. Entonces, no estoy prestando atención si estoy haciendo todos los dobles, me parece que sí, ajá, sí. Todos van dobles y así. De estos vamos a hacer 45. Y una vez que lleguemos, que tengamos los 45, vamos a bajar. Les voy a mostrar una hamaca que ya tengo empezada, ¿sí? Cómo hacer, cómo bajar. Bueno, vamos a hacerlo como muestra aquí mismo, porque van a decir ustedes qué fácil, ¿no? Ok, pero ya nos dejó incompletos. Vamos a hacerlo aquí, lo iba a hacer en la otra hamaca, pero no, porque de repente el cambio les puede confundir. Entonces lo vamos a hacer aquí mismo. Vamos a hacer de cuenta que aquí ya tenemos 45 mallas, ¿sí? O sea, aquí contamos así, mira. 1, mira, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hicimos 10, pero vamos a hacer de cuenta que tenemos las 45. Entonces aquí, nudo doble, ¿de acuerdo? Cuando bajemos, sacamos la tarjeta. Y si te fijas, venimos de la 1 a la 10 y ahora vamos a ir de la 10 a la 1. Por eso vamos a voltear el tejido. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir de la 10 a la 1. Y por eso ocupábamos este cordón para que girara y no tuviéramos que estar desamarrando y amarrando otra vez. Simplemente giramos. ¿Ok? Lo paso por atrás para asegurar, para irme acomodando. Y pongo mi tarjeta. ¿Sí? Lo mismo, mira. Corro mi tarjeta hasta aquí. Aquí el encuentro de la malla y el hilo nuevo que estoy colocando. Atora ahí. Y ahí lo vamos a asegurar. ¿Sí? Cuando ya es la tercera malla en este caso, pero cuando ya es la segunda vuelta, pudiéramos hacer simplemente esto, ¿sí? O sea, solamente un nudo. Yo les voy a recomendar, porque si solamente haces uno, sí se va a mover, ¿sí? Entonces, no le pasa nada con que se mueva, la hamaca no se va a desbaratar. Pero sí les voy a recomendar, ¿sí? Que para que no se, para evitarse complicaciones, le hagan doble nudo a esta primera malla. Ahí le pones doble nudo. Y a la siguiente. Aquí se van viendo las mallas, ¿sí? Tomas otra vez, te fijas por atrás, jalas, corres tu tarjeta, se atora ahí se ve, bueno, aprovechando que es de colores, se mira, ¿sí? Ahí. Correcto, muy bien. Y simplemente haces un solo nudo. Mira aquí, haces la orejita ahí. Por atrás, mira así. Metes y jalas. ¿Sí? Con un solo nudo es suficiente. ¿Sí? Pero las orillas que queden, todos los nudos que queden en las orillas, te voy a recomendar que lo hagas doble. ¿Sí? Haz de cuenta, ahí vamos a hacer 10, pero haz de cuenta que yo ya voy en la 30 y tantos, ¿sí? Luego vamos a tener que desbaratar esto porque está muy pequeñita. O tal vez simplemente hagamos una hamaca de muñecas ahí. Son 10 mallitas, entonces nos va a quedar perfectamente para una hamaca de muñecas. Yo creo que igual lo vamos a convertir en una hamaca de muñecas. ¿Sí? Ok, pero te decía, son solamente 10 en este caso, pero tú hazte cuenta que son las 30 y tantos y estamos llegando ya a las 45. ¿Sí? Y solamente le vamos mostrando un nudo. De esta manera, pues es más rápido si solamente haces un nudo. Si te quieres aventar toda la hamaca en doble nudo, también es válido y pues, no sé, se va a mover cero, o sea, no se va a mover nada. ¿Sí? Porque esos nudos sí se aflojan y eso, pero al utilizarla nuevamente, pues obviamente se vuelven a apretar y la hamaca no se desbarata.
Ahí ya llegamos a la última. Y también a este le vamos a poner doble nudo. O sea, ponemos doble nudo aquí. Ahí. Y cuando bajamos, sacamos la tarjeta. Giramos. Pasamos por atrás. Acomodamos nuestra tarjeta. Otra vez vamos de la 10 a la 1. Fuimos de la 1 a la 10. Luego fuimos de la 10 a la 1. Y ahora vamos otra vez de la 1 a la 10. Correcto, muy bien. Entonces, ahí cuando bajamos nuevamente, si te fijas, acá pusimos 2 y cuando bajamos también ponemos 2. Es decir, todos los que queden en la orilla, al principio y al final, le vamos a meter 2 nudos. Eso nos va a ayudar a que la hamaca pues no se nos esté moviendo tanto, ¿de acuerdo? Y así en general vamos a ir tejiendo. Aquí ya te tengo una muestra de la hamaca que estamos, terminando. Perdón, ahí te estoy topando. Ok, ¿sí? Ahí tenemos la hamaca. Y el largo que tiene, son igual, si fueron 45 mallas, son 45 mallas de largo. Pero tú la puedes hacer más corta o más larga según lo que tú midas. Para mí es suficiente. Ahí está, mira, hasta abajo. ¿Sí? Ya aquí ya le hicimos uno de los brazos, pero no estamos haciendo el otro porque estamos esperando a grabártelo para que tú veas cómo se le coloca esta parte rosa de aquí hasta allá. ¿Sí? Para que veas cómo se hace. ¿Ok? Bueno, entonces, si te fijas, tiene 45. Y así se cuenta una, 2, 3, 4, 5. También hay 45 hacia abajo. Dices, pero la quiero para acampar, entonces quiero que sea más corta. Esta es una medida más o menos estándar. O sea, perdón, es contradictorio decir más o menos estándar, pero realmente no hay una medida exactita como las otras, que son king y matrimonial y esa. Esas casi por lo general son o grandes o chicas, o sea. ¿Sí? Entonces, si tú la quieres para acampar, si tú la quieres ajustar a tu medida, pues depende cuánto midas. Yo mido 1.65, entonces esta hamaca de 45 mallas más o menos mide como de ahí, ¿sí? De ahí a la pared. Era lo que medía cuando la tenía colgada, ¿sí? Entonces, pues a mí yo llego aquí, ¿sí? O sea, me sobraría todo ese pedazo para los pies y para, bueno, no para los pies, para lo que me sobre de los pies y la cabeza, para estar en medio. Sí, para columpiar. Entonces, igual, si tú la quieres más cortita, la puedes hacer más cortita. Si tú eres más alto, si tú mides 1.80, 1.90, pues sí tendrás que hacerla un poquito más larga. Entonces, pues te mides. Y lo que te quede de largo, de lo que tú midas, por decir, si mides 1.80, pues agrégale otros 40, que son más o menos como 4 mallas, mira. ¿Sí? Son como 8 mallas, porque ahí son 20. Y son 1, 2, 3, 4. Entonces son 8 mallas más, le agregas 8 mallas más de lo que tú midas y así casi la vas a tener justita a tu medida, ¿de acuerdo? Porque a la hora de acampar yo sé que cada espacio pues es vital en tu mochila y si tú la quieres para eso, pues ahí te ahorras ese espacio ajustándola exactamente a lo que tú mides y a tu necesidad, ¿de acuerdo? Igual si la quieres para un bebé, pues igual la puedes hacer de 45, la puedes hacer, no sé, de 30 de ancho, pero de 45 queda bien y ya la haces más cortita, ¿va? Entonces, así más o menos son las medidas que tú puedes utilizar. Lo importante es que ya sepas hacer tu red, que ya tengas tu red y simplemente le vamos a colocar un brazo a esa red. Si quieres ver cómo se hace, sigue aquí conmigo, no te vayas, vamos a colocarle lo que es el brazo de red. Vamos a cortarlo ahí porque ya está quedando muy largo este video. Lo vamos a hacer en un siguiente video, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a eso.